¿Cómo están? Yo soy Mian y en el video de hoy les voy a traer un haul de la marca Shein. No me están pagando por este video, pero sí me están mandando todo gratis. Así que sin nada más que decirles, vamos a comenzar. Antes de comenzar, les voy a dejar un código acá que les da un 1% de descuento. A mí no me favorecen nada, solo me siguen mandando cosas. Y ahora sí, comencemos por la primera prenda. Como ya saben, estoy embarazada. Tengo 18 semanas, casi 19 semanas. Y de un día al otro, de una semana a la otra, ya nada me quedaba. Era como rarísimo porque estaba usando todo normal y de un día para el otro... O sea, no es que nada me quedaba, pero las cosas de abajo, más que las cosas de arriba, me apretaban. Pero bueno, entonces me he pedido algunas cositas. Primero me he pedido este vestido blanco porque en unos meses me voy de viaje. Tengo 3 viajes este año. Y en uno de esos viajes es la despedida soltera de mi mejor amiga y nos vamos y una noche es noche blanca. Yo no voy a ir a juerrear ni a fiestas ninguna noche porque estoy embarazada y no quiero como que hayan borrachos, como que no quiero estar en peligro, me pueden golpear. Entonces en verdad la noche que llevamos es noche blanca, pero es en el mismo hotel y es demasiado relajado, entonces... A esa noche sí voy a ir y tengo cosas blancas, pero claramente en un par de meses ya no me van a quedar. Así que dije, bueno, voy a elegir de una vez un vestidito blanco para usar esa noche. Es así, tiene esta tela que no me acuerdo cómo se llama, pero es como bordada. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. No he visto telas hace tantos meses que ya no me acuerdo cómo se llama, pero amo esta tela. Yo sé que esta tela es cara. Malo de este vestido, lo voy a usar con una correa acá al centro, como de pajita. Tiene como un liner, es como esto de acá para que supuestamente no se te vea nada por... Como que no se transparente nada, pero aún así se transparenta. Abajo me voy a poner una falda blanca que tengo, que espero que en 2 meses me siga quedando. Y con eso me voy a ir a la fiesta esta de blanco y voy a usar este vestido. Si ustedes tienen como... Si están planeando comprarse este vestido, en verdad está hermoso, la tela está increíble, como que se siente como de buena calidad, pero sí se va a terminar transparentando. Así que tomen eso en cuenta y si igual lo quieren, tengan un short o una falda blanco abajo para que no se les vea nada. Y tampoco ahora tengo aire. Se me va el aire demasiado rápido por alguna razón. Siento que mi bebé va a ser demasiado largo. Como que va a ser grande. Porque yo soy alta. Bene es alto. Bueno, más o menos alto. Es más alto que yo, por lo menos. Sus papás miden más de 1,80 m. Su hermana igual. Mis hermanos miden más de 1,80 m. Como que mis papás son enanos. Pero todos los demás somos gigantes. Y siento que este bebé va a ser gigante. Y mi barriga va a ser gigante y no estoy preparada para eso. Mi body dysmorphia está batallando con eso. Bueno, luego me pedí estos pijamas de estrella. Quería algunos pijamas grandes. No sé qué tan grande sea. Esto tiene elástico, pero la tela es espectacular. Si estás embarazada, les recomiendo esta tela. Les juro que siento que es demasiado, demasiado cómodo. Entonces me pedí como un pijama grande que tenga elástico y que tenga la tela rica. Y este de acá le pongo 10 de 10. Viene con este polito de acá, estampado, como también con el mismo estampado del pantalón. Y está riquísimo. Y es manga corta porque ahorita se viene el infierno en Texas. Y también me lo puedo poner para mis viajes. También me voy de viaje, nos vamos de Baby Moon. No sé si saben, creo que esto es algo demasiado gringo. No sé si hay en Perú también. Pero es como unas vacaciones que te tomas antes de que nazca el bebé. El bebé nace un par de días después de mi cumpleaños. Y yo normalmente no estoy en mi cumpleaños. Siempre viajo en mis cumpleaños. El año pasado me fui a Hawái, el anteaño me fui a Disney, Universal. Y así sucesivamente. Siempre trato de viajar en mi cumpleaños. Pero este año no voy a poder viajar porque obviamente mi bebé nace la semana siguiente de mi cumpleaños o 2 semanas después de mi cumpleaños. Quizás se adelanta, no lo sé, pero obviamente voy a estar gigante y no voy a poder ir a ningún lado. Entonces nos vamos de Baby Moon en un par de días. Así que tengo que aprovechar de viajar antes de las 30 semanas porque se me puede adelantar el bebé. Y bueno,
esta chompita acá es como un cardigan, que también es de la parte de embarazadas. Pero obviamente puedes usar, cualquiera lo puede usar si te gusta la ropa oversize. Y lo compré específicamente, como que estaba pensando en todo, como para ir a los aeropuertos. Como ponerte un pantalón negro, un polito blanco negro y esto e ir cómoda porque no sé qué tan cómodo sea viajar estando embarazada. No creo que sea muy cómodo, para serles honestos, pero bueno. Y este de acá, la tela está riquísima, se ve demasiado buena calidad. Está como fresquita, no es ancha, es como delgadita. Y yo le pongo 10 de 10 en verdad, me encanta. Y me encantan los botones. Luego, también pensando en mi embarazadez, me pedí estos jumpers de aquí. Pero yo juraba que esto iba a ser tela como de polo. Esto es como una tela que no estira. Tiene un cierre aquí al costado, donde tú lo puedes abrir. Pero obviamente va a llegar un momento en que mi panza no va a entrar en esto. Entonces, creo que voy a tratar de usarlos antes de que me siga creciendo la barriga. Porque me está creciendo de locos. O sea, como que de un día para el otro no tenía nada. Y, perdón, de una semana para el otro no tenía nada. Y la siguiente salió con todo. Y solo tengo, estoy como a la mitad del embarazo recién. Entonces, pues, me pedí este de acá, que es como súper oversized, grande. Pero no sé qué tanto me dure. Porque como me va creciendo la barriga, no lo sé. Pensé lo mismo con este acá me encanta cuando eso es negro y tiene polka dots. Y es la misma situación, pensé que era como tela de punto, pero es tela plana, o sea, no estira. Para que se dé una idea, la tela de punto es como tela de algodón, tela de polo, como que se estira. Y la tela plana es tela como de camisa, que no se estira. Entonces juraba que era tela plana, cosa que solo se acomoda tu barriga y ya está. Pero también es tela de punto, me encanta, siento que se ve demasiado bonito. Esto me lo puedo llevar a mi viaje también. Este no tiene cierre, así que me lo tengo que poner ya, antes que me deje de quedar. Ahora, en un par de días, creo que me lo voy a llevar a mi viaje. Pero está hermoso y también le doy 10 de 10. Y por último, este de acá lo pensé porque me voy a la playa. Me voy a la playa Baby Moon y también voy a la playa con mi mejor amiga y... Voy con un grupo de amigas a la playa. Y me puedo poner esto acá, es como una salida de baño, que siento que es demasiado elegante. Es como en crochet, las mangas son en campana, así, bonitas. La espalda escalata. Y es bien largo, me sorprendió porque es súper, súper, súper largo. Y lo puedo poner con una ropa de baño abajo, negra o marrón. Tengo una marrón que nunca en mi vida he usado. Y tengo que hacer maletas hoy día. Así que creo que esto también me lo voy a llevar a mi Baby Moon. Y también me lo podría llevar al viaje que tengo con unas amigas. Y bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse. Y nos vemos la próxima semana o en un par de semanas, porque saben que este ya no es mi trabajo. ¡Muah!